Presidente del PRM, bueno, seguimos en ese tenor las noticias. José Ignacio Paliza dijo que lo sucedido en Villa Vásquez con la DNCD evidencia las debilidades que tiene el país en materia de persecución del crimen. Asegura que para los dominicanos su mayor preocupación es cómo la delincuencia ha dañado la imagen del país. Hay en República Dominicana, no se conoce al día de hoy, un esfuerzo organizado para disminuir el crimen. No hay un esfuerzo para reformar las instituciones públicas vinculadas a la persecución del crimen en sus diferentes formas. La de la Policía Nacional, por ejemplo, es una tarea totalmente pendiente, una quimera, y junto a ella los demás cuerpos o órganos especializados. El crimen es, en su diferente naturaleza, uno de los principales elementos de preocupación del pueblo dominicano, por no decir el principal. Estas declaraciones se ofrecen luego de juramentar a 6 regidores del PRD que decidieron renunciar de ese partido para unirse al PRM.